voy a las píndolas educativas de Happy Way para dar, ya que la escuela Happy Way tiene un proyecto de arte de un mes interesante. Y para que nos expliquen en qué consiste, voy a este mamá, Ana Barrachina, educadora de la escuela Happy Way, a San Jarvasi. Hola, Ana. Hola, Laura, buen día. Como decíamos, tenéis un proyecto de arte, pero ¿por qué es importante que los niños tengan contacto, comiencen a tener este contacto a esta edad? Desde Happy Way eh, sabemos que el arte es algo muy importante para los niños, sobre todo eh, para la edad eh, infantil, para esta primera etapa. Eh, ejerce una influencia enorme eh, en, en, a lo largo de toda la vida, pero cuando son más pequeños intentamos sensibilizarlos, que el lenguaje sea más expresivo, que manipulen, que experimenten con todos los tipos de materiales posibles y sobre todo para eh, que, que ellos crezcan como artísticamente Ana qué artistas conocen los niños de Happy Way en este proyecto Happy Art Time en Happy Way eh, para nuestros peques proporcionamos eh, diferentes artistas a lo largo del curso eh, es verdad que empezamos con Joan Miró, Kandinsky pero en esta cápsula en el día de hoy nos centraremos más en Antonio Gaudí que ha sido el artista que en este mes nuestros niños han estado trabajando y experimentando y descubriendo sobre él. ¿Y cómo realiza el proyecto de Gaudí en la escuela? Este proyecto dura, eh, tiene duración de un mes y se realiza con los niños más mayores de la escuela, con nuestros alumnos de P2, y para presentarlo eh, cada educadora tiene un títere como este en su aula y lo que va haciendo es que cada día que eh, hablamos de Gaudí y tal, él es el que presenta el proyecto. Este proyecto tiene como inicio una base de cuento para que así los niños le lo, bueno, interactúen más y utilicen más su imaginación, donde Gaudí pues, nos explica pues, dónde vivió, qué vivió en Barcelona, qué es lo que él realizó, pues, la Sagrada Familia, la Casa Batlló, el, el, el Dragón del Parway. y sobre todo también remarcamos mucho qué colores utilizaba porque es importante que luego a lo largo del trimestre todas las actividades que sean más plásticas y que puedan experimentar más tengan también los mismos colores. Me comentabas que realizáis más actividades. ¿Me puedes explicar algún ejemplo? Sí, por supuesto. A lo largo de este mes, cuando realizamos las actividades de nuestro proyecto de arte, eh, hemos hecho actividades más plásticas donde nuestros niños experimentan diferentes materiales, texturas y demás. ...y tres de ellas han sido las que hemos visto... ...que nuestros niños han disfrutado más... Eh, ...nos han llamado más la atención... ...y bueno, son las que mostraremos ahora... ...a continuación... ...la primera es... Eh, ...conocemos y descubrimos la casa Batlló... ...en primer lugar, la educadora lo que hace es... ...dar a la clase una caja en blanco... ...nada más con papel de embalar... ...y engancha eh, el, el dibujo... ...nada más que dibujado... ...y siempre tiene eh, puesta o arriba o abajo la imagen real, para que pase de lo real a lo imaginado. Y bueno, se le da la libertad de poder poner gumets, ceras, eh, purpurina, pintura, diferentes texturas de papeles. Y así, como podemos ver, hay cinco, cinco cajitas, cinco casaballo, eh, tienen la libertad de poder ver cada clase cómo ha podido ser su, su resultado. Como segunda actividad que encontramos de Antonio Gaudí en este trimestre, Nuestros niños han hecho el dragón de Antonio Gaudí, que se sitúa en el Paraguay, en Barcelona. Como han estado descubriendo y aprendiendo qué colores utilizó Antonio Gaudí, eh, simbolizamos el trencadís, que ah, como podemos observar aquí en estas imágenes, la educadora lo que hace es nada, una base de cartón. Eh, reparte los diferentes texturas de papeles, de los diferentes colores y tienen totalmente la libertad de manipularlos y de decorar el dragón con bueno para que sea el resultado final y ya luego más adelante puedan verlo las las familias. Pues Ana Barrachina con uno de estos platos, estos murales <laughs> tan bonitos que realizáis desde la escuela sí, Happy Way. Sí, sí. Nosotros acabamos esta cápsula. Muchísimas gracias. A ti.